Hombre o bestia. Dime, mi amigo, ¿cuál crees que eres tú? La verdad es que no importa lo que digas. Seguramente no sería la verdad. Sin importar cuánto lo creas, la mentira más grande es aquella que nos contamos todos los días. La que nos forzamos a tragarnos y luchamos incesantemente para convencernos de que es verdad. De eso, mis queridos amigos, es de lo que trata el Callejón de las Almas Perdidas. Stanton Carlyle, un hombre de morales cuestionables, tiene por primera vez en su vida la oportunidad de ser feliz. Cuando vagando por el mundo, termina como asistente dentro de un carnaval errante. Ahí conocerá a Molly, la chica eléctrica, quien le mostrará que quizás el futuro podría ser brillante. Pero la suerte de Stanton, por llamarla de algún modo, no termina ahí. Stan va a encontrar su verdadera habilidad, el mentalismo. Una herramienta poderosa que convierte a cualquiera en un dios ante la gente. Leer mentes, conectar con los muertos, predecir el futuro. Tú nómbralo. La gente siempre va a querer creer. Y vaya que Stan sabe cómo aprovecharse de eso. ¿Qué va a ganar? ¿Un amor simple pero real? ¿O las ambiciones de un hombre que tiene el poder de manipular a cualquiera? Para mí, queridos amigos, es una lástima que Nightmare Alley nunca vaya a llegar a ser tan popular como lo fue La Forma del Agua. Sí, incluso yo prefiero esta última, pero es indudable que Guillermo del Toro jamás había hecho algo así. Una película completamente situada en la realidad. Sin fantasías, sin criaturas, sin monstruos, solo humo y espejos. Porque aquí lo que Guillermo del Toro nos trata de enseñar es que el verdadero monstruo habita dentro de la conciencia de cada uno de nosotros. Con El Callejón de las Almas Perdidas, Guillermo del Toro nos cuenta una historia de elección. Todos vamos perdidos por este mundo. Todos tenemos un pasado. Todos tenemos una historia que preferiríamos no contar. Pero eso es lo bello de los carnavales. Todos los fenómenos nos podemos encontrar ahí y decidir. Cabe en nosotros decidir si los malos tragos de la vida los llevaremos arrastrando por siempre. O si podemos liberarnos de ello y seguir adelante. Es por eso que se me hace fabulosa la idea de que esta película tome lugar dentro de un carnaval. Aparte de ser una locación vibrante y tan preciosa, que una vez que la película deja de situarse ahí y se muda a la gran ciudad, el resto de la duración de la película, resentí no pasar el suficiente tiempo en un lugar tan cálido, pero al mismo tiempo tan macabroso, donde el asombro y la felicidad, pero también las mentiras y los engaños por una moneda rápida, más se frecuentan. Es un lugar moralmente inestable, donde incluso estos ladrones, mentirosos, showmans, tienen su propio código de conducta de los límites que no son capaces de rebasar. Y es que me gustó tanto la locación del carnaval, porque todos en el elenco son una brutalidad. Willem Dafoe como el líder y el diablo en el hombro de Bradley Cooper. Ron Perlman como el músculo. Rooney Mara como Electra. Pero sobre todo, Toni Collette, quien creo que representa mejor el tope entre un espectáculo y un abuso. Cosa que Stan, por su naturaleza, no tiene dificultad de sobrepasar. Bradley Cooper, tanto como Cate Blanchett, hacen una dupla maravillosa en esto. Y yo sé que esto no viene al caso, pero cuando escucho que Disney quiere hacer películas de villanos, como Maléfica o como Cruella, siempre me ha molestado que tengan que encontrar un malentendido o una perspectiva muy flexible para hacerlos a ellos nuestros antihéroes. Y aquí por el contrario, Guillermo del Toro me contesta una incógnita que siempre me estaba preguntando. ¿Cómo puedes construir una película alrededor de un villano? ¿Cómo alguien infame y odioso puede ser nuestro héroe que tenemos que apoyar? O al menos, tener interés por él como una persona normal. Al comienzo de la película, Stanton está en el punto medio.
pero por su naturaleza avariciosa, por su deseo de reconocimiento y grandeza, poco a poco se va acentuando más en el papel. Como les decía al comienzo de este video, la película quiere que te vayas con la lección de la decisión. Nosotros somos los narradores de nuestra propia historia. Está en nuestras manos, tenemos el poder de asignarnos el papel. No, fuck. No puedo con esto. Y alguien como Kate Blanchett no tiene problema alguno en sumergirse en su frialdad e indiferencia, con tal de siempre sacar una ventaja. Stanton queda en un juicio donde tenemos que ver si es capaz de decir suficiente cuando es momento de. Este hombre tiene un carisma tremendo y un agarre potente. Porque ya se los dije, el tipo es un infame que pasa toda esta historia tratando de convencernos a nosotros y a sí mismo de que él no es tan malo. Sin embargo, nuestros actos hablan por nosotros. Y nuestras acciones terminan cobrando la cuenta cuando más cómodos nos sentimos y menos lo estamos esperando. La película es algo grande y largo, de casi 2 horas y media. A mí me encantó el primer acto, donde Stanley Kubrick. A mí me encantó el primer acto, donde Bradley Cooper está persiguiendo esta mentoría y quiere aprender a cómo ser un mentalista. Y una vez que lo pone en práctica, es realmente muy bueno en eso. Es odioso, es egoísta, pero aún así jala tu atención. Es genial metiéndose en la cabeza de las personas. Pero creo que ya todos sabemos que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y no todos somos tan grandes o tan buenos como para tomar la decisión adecuada. Y mis amigos, lo van a poder confirmar cuando la última línea de esta película sea mencionada. Toda mi sala se quedó estremecida. Y yo quedé frío, frío, frío. Hay algo malo que sí me gustaría señalar de Nightmare Alley. Y es que creo que las relaciones que Bradley Cooper va estableciendo se quedan muy en la superficie. Porque puedes ver el lado decadente y maligno de esta historia y lo embriagante que es el poder. Mas creo que para contestar la pregunta principal de la historia, hombre o bestia, el lado más brillante pudo haber estado un poquito más elaborado. Y esto aplica a cualquiera. La gente del carnaval, la gente que Bradley Cooper quiere disque ayudar, y sobre todo el romance. Rooney Mara se supone que es esta pequeña ancla que debe mantener a Stan centrado. O bueno, tan siquiera tratar de mantenerlo en un lado decente. Pero nunca se siente así. El romance no es tan fuerte y casi no está presente. Sabemos que el instinto del personaje es uno negativo y terrible. Pero mientras que en el primer acto, esa oscuridad y ese aire de segunda oportunidad se pelean por el alma de Stan, la película da un salto en el tiempo a partir del segundo acto y no me encantó del todo. Porque toda la historia del Callejón de las Almas Perdidas está contada desde la perspectiva de Stan. Obvio, es el protagonista. Pero casos como el de Kate Blanchett, la psiquiatra, son más entendibles e igual de poderosos. El tiempo que pasamos en el carnaval es muy poco y solamente sirve para encaminar a Stan a su eventual decisión. Y yo creo que pudimos haber profundizado más. Que nos doliese cómo Bradley Cooper salta de flor en flor para ver qué es lo que le conviene. Sobre todo con Rooney Mara. Molly debería de ser esta luz al final del túnel. O tan siquiera esa voz molesta que Stan necesita eliminar para ser quien quiere ser. Pero no es ni una ni la otra. Solo es equipaje más con el que tiene que cargar. Y bueno, para una película que sí se siente larga, pudimos haber pasado más tiempo conociendo a los demás. Sentir la apatía, la incomodidad o el amor que los personajes sienten por ellos. No, amigos. Nightmare Alley no es la mejor película de Guillermo del Toro. Pero nadie debería de dudar que es una muy sólida continuación a su Oscar. Todo apunta que la buena suerte acompañará a Memito durante un buen tiempo. Mi calificación final para El Callejón de las Almas Perdidas es un 7.9. Pero bueno, esa es mi opinión. Y ahora es su turno. Quiero que abajo en los comentarios me dejen saber qué es lo que opinan de Nightmare Alley. Y también, díganme de una vez, ¿cuál es su película favorita de Guillermo del Toro? Como siempre, pueden encontrar todos los links para mis redes sociales abajo en la descripción. Y muchísimas gracias por ver este video. Y esperen muchísimos más.